nosotros seguimos celebrando a las mujeres imparables. Y una de ellas es nuestra Rubí Molina, que nos tiene la historia de otra imparable, una dreamer muy reconocida que cambió su sueño de ser arquitecto por otro con el que hoy inspira a muchas personas. Conozcamos a Gaby Roldán. Para celebrar este mes de la mujer, platicamos con Gaby Roldán, una mujer guerrera que fue parte de la portada de la revista People en español hace algunos años. Tuve la oportunidad de ser parte de la portada de la revista, con un tema muy significativo que hablaba sobre los dreamers. Éramos 5 diferentes, un paramédico, un chef, un estudiante, un abogado y yo. Gaby representaba las artes escénicas, una profesión que conoció a raíz de que por su situación migratoria no pudiera ingresar a la universidad para poder ejercer su sueño de ser arquitecto. Sin embargo, su familia le dio la fuerza que necesitaba. Mi papá me motiva a seguir estudiando y a buscar cosas. Para él no había, para mi papá nunca había, no ha habido limitas, ¿no? Ni para mi mamá tampoco. Entonces él me dijo, no te preocupes, algo va a pasar. Y pasó que después de ir a una obra de teatro se enamorara de donde no exigían documentos para tomar clases. Lo encontré como un recurso. Sin embargo, no dejé de estudiar. Regresé al colegio comunitario y ahí fue donde visité varios caminos. Obviamente la arquitectura no era una opción en ese momento. Y ese espíritu de guerrera se lo heredó a su madre. Mi mamá solo aprendió a leer y escribir, y eso fue porque llevaba a su hermano menor en brazos, lo sentaba en el piso mientras ella aprendía letras y números. Ahora Gaby tiene 2 hijas a quienes les enseña desde pequeñas los cimientos para convertirse en mujeres fuertes e independientes. A nuestra hija mayor, la hemos mucho impulsado a que, por ejemplo, maneje sus propias finanzas, ¿no? desde muy pequeña. Que ella pueda solventarse económicamente con lo que se le da. Eso es bien importante, sobre todo nosotros las mujeres, de que nosotros reconozcamos el valor y el poder que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde allí. Rubí Molina, en casa con Telemundo.